O sea, no Una cerrarlo, ¿no? apertura. Claro, porque no le pones un límite y decís esto, acá esto es la escuela normal, esta es la historia de la escuela normal, ¿no? Esto es una posible historia. Todo este material nuestro, dijimos, ¿dónde está? Hasta que nos dijeron, está en el patio del Consejo de Educación. En el patio, pegamos unos alaridos tremendos. En el patio. Y coincidían en los criterios de la educación. Enseguida hicieron junta. Rápidamente, los curas que estaban instalados desde hace mucho, ¿verdad? Con muy instalados, ¿no? Digamos. La desigualdad. Y esa lógica te permite pensar, digamos, a partir de la ventana del género, podés pensar todas las otras jerarquías sociales y desigualdades sociales. Me interesó, porque uno es afectivo, uno vive de afectos. Yo hubiera querido abrazar a las profesoras, incluso a aquellas a quienes le hicimos la huelga. La verdad hubiera querido hacer eso, pero bueno, no pudo hacer. Nos preguntábamos, ¿qué hicimos mal para provocar esta reacción? ¿No es cierto? Estaba muy dividido el pueblo. Nosotros hemos discutido posteriormente y toda la modificación que ha tenido el sistema educativo y las prácticas pedagógicas ha sido todo posterior a la década del 70. En ese momento que terminaba la última promoción de escuela secundaria, estaba la esperanza de poder seguir con la escuela normal superior. Además, había inaugurado su nuevo edificio después de años de pelear el año anterior. Entonces, y se habían hecho unas fiestas y unos festejos de una semana, porque también coincidía con los 50 años de la escuela. O sea, que era un despropósito total lo que estaba pasando. Que es la única escuela normal que no se reconvierte en escuela normal superior. Entonces, desde ahí es que yo creo que abandonar eso también habla de un descuido por parte de la sociedad civil, pero que no es un descuido ingenuo. No se podría documentar las razones por las cuales la escuela decide cerrar, ¿no? Así que para mí eso queda en lo que podríamos llamar registro del silencio, ¿no? Yo acá decía, cada testimonio no solo pone en juego la memoria, sino también la reflexión sobre uno mismo. Los relatos son reconstrucción de identidad. Testimonian, silencian, olvidan. Son acciones de individuos y de grupos que se usan para comunicar o posicionarse socialmente. Y ahí aparece el silencio, diversos modos de gestión de la identidad, el silencio como modo de gestión de la identidad. Un silencio que no sé si lo voy a poder dilucidar. Tengo como preguntas, algunas hipótesis, pero no puedo aseverar exactamente las razones. Hasta aún los que tienen la posición más crítica no pueden decir por qué esa escuela cerró. O sea, hay una conciencia, pero que está negada ahí, de ese cierre de la escuela, ¿no?